Gracias a todas las denuncias que nos llegan al Facebook de las Noticias Televisa Monterrey, como esta. Tres salones de una secundaria en el municipio de Apodaca fueron clausurados debido a las malas condiciones que presentan. Acordonadas y sin poder ser utilizadas. Así se encuentran desde este martes tres aulas de la secundaria número 35, Ricardo Flores Magón, en Apodaca, Nuevo León. Los alumnos de primero de secundaria de esta institución educativa tuvieron que tomar clases en la biblioteca y otras áreas del plantel. El cierre provisional de los salones se dio después de que elementos de Protección Civil de Apodaca acudieron al plantel atendiendo el reporte de autoridades del plantel educativo. Después de una inspección al plantel ubicado en la colonia Lomas del Pedregal, de manera preventiva, las autoridades clausuraron el área. Personal de la Secretaría de Educación acudió a la secundaria a realizar una inspección. Sin embargo, no han dictaminado cuál será la reparación y mucho menos cuánto durará. En esta imagen que pudo captar el equipo de las noticias, queda en evidencia el deterioro, al menos en estructuras exteriores, de esta escuela. Con imágenes de José Franco, Rox García, Noticieros Televisa.